Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Adulay Conco es uno de los refuerzos del Sevilla 2008-2009. Viene del Génova para reforzar ese puesto de lateral derecho. Adulay Conco, bienvenido a Sevilla Fútbol Club Televisión. Gracias. ¿Cómo te defines como futbolista, para que te conozca un poquito mejor la afición del Sevilla? Un jugador que... útil, diciamo. Soy un jugador muy polivalente, entonces el entrenador puede contar en mí en varios sitios si el equipo necesita. Y estoy aquí por intentar de ganar algo con el mio equipo. Può contare anche su di me. La polivalencia es uno de los argumentos que ha llevado la Secretaría Técnica del Sevilla a apostar fuerte por ti. ¿Por qué eres un jugador tan polivalente? Quizás porque en tus inicios jugabas en diferentes posiciones en el terreno de juego. Da quando ero giovane giocavo un po' di dappertutto. Desde cuando ero pequeño comunque, empezó cosa a jugar al fútbol, efectivamente ya me gustaba tattico, jugar en varios sitios y pienso que esta fue mi suerte porque, como decía antes, puedo cumplir en varios sitios del campo y ser muy útil al entrenador, que puede contar conmigo en varias posiciones. Ecco, questa cosa mi ha aiutato tanto. El Sevilla te va a permitir jugar en Europa, en una competición de club. Me imagino que será un atractivo adicional, ¿no? El jugar la próxima temporada la competición UEFA. Una nueva sfida. Tiene mucha ganas de descubrir esta nueva competición. Y tiene mucha ganas de mostrarse también en esta a este tipo de público europeo. Y como dice, intentando hacer el máximo por su equipo. Será divertente. Una de tus próximas metas, tengo entendido, que es convertirte en un jugador internacional con la selección de Francia. Le dijiste no en su momento a Senegal. ¿Puede ser otro objetivo a corto plazo, en este caso, que el Sevilla y el escaparate europeo te ayude a conseguir? No, mi primera ambición es precisamente cumplir con el Sevilla, entonces meritar la confianza que el club me ha dado y por los aficionados. Después está claro, la nacional es algo más, si viene estaré muy contento, pero mi primera preocupación hoy como hoy es el Sevilla. Quando verrà, ecco, non è la mia prima ambizione, prima il Sevilla, poi la nazionale si vede, se arriva arriva, poi si vedrà. ¿Qué te parece el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que has tenido la oportunidad ya de pisar el césped, de verlo por dentro, ya con algunos aficionados? Es un bel estadio. Mi primera impresión es un poquito como el estadio de Genoa, que es un estadio sin pista, entonces es muy caliente porque tiene los aficionados muy cerca de ti. Por último ya, Conco, la afición del Sevilla es una afición fiel, que cumple siempre con el equipo, pero exigente. ¿Te gusta ese tipo de aficionado que te apoye, pero que también te exija lo máximo? Es normal que un tifoso sea bueno, es bastante normal tifoso, que los aficionados supertan el equipo de la ciudad. Entonces, lo que tiene que hacer como antes es volver la confianza la que el club ha dato en él. Mostrar en campo, ripeto, i doti mie. Adulay, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo en este Sevilla, que será la suerte de todos los sevillistas. Gracias.